encontrarnos desde esta esquina, calle 3 y Avenida de los Deportes, y por Televisión Avileña. Les saludamos a Alexei Fajardo López y Sandra García Díaz con todo lo que usted necesita saber para mantenerse informado durante el fin de semana. Marcamos la fecha 5 de octubre de 2018, año 60 de la Revolución. Vísperas del 6 de octubre, día en que nuestro pueblo recuerda uno de los sucesos más tristes en la historia de esta isla. Ya juntos como cada tarde de viernes, hoy con nosotros, el hombre del tiempo tendrá toda la exclusividad en este encuentro sobre los pronósticos meteorológicos para este fin de semana, al igual que un adelanto con Randall Medina sobre los preparativos de los Búfalos para el torneo nacional de ascenso. Entre otros pormenores, la periodista Laura Hernández nos ofrecerá detalles del Taller Nacional de Propaganda Radial que concluyó anoche aquí en la capital de la locución cubana. Un encuentro más, como cada viernes, para compartir la noticia. Solo quédese, iniciamos desde esta esquina. Y este sábado se cumplen 42 años del trágico suceso en el que perdieron la vida 73 personas víctimas del terrorismo. Así es, Alexei. El crimen de Barbados tiene abierta la herida en las familias de las víctimas y la cicatriz en el pueblo cubano por toda esta Cuba. Mantiene viva en su memoria, sin dudas, el terrible acontecimiento en esta fecha 6 de octubre. El 6 de octubre es una fecha de luto para nuestra nación desde 1976. El atentado perpetrado contra la aeronave CU-455 de Cubana de Aviación le arrebató la vida de la manera más injusta y condenable a un grupo de jóvenes atletas cubanos que iniciaban el viaje de regreso a casa. ¡Cierra la puerta! Los autores intelectuales del crimen, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, nunca respondieron ante la justicia ni pagaron el precio de lastimar a un país entero que cada año reclama y exige al gobierno estadounidense que reconozca su responsabilidad en el atentado al avión de Cubana. Nuestro país recuerda cada año a las víctimas de uno de los crímenes más horrendos contra la humanidad. El pueblo, unido por el dolor, rinde homenaje a aquellos jóvenes que con tantos sueños y metas por cumplir, se fueron sin poder decir adiós. Diego Noé Armenteros, Televisión Avileña. En varios puntos de la geografía avileña, trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, realizan labores de diagnóstico y ajustes de las redes con vistas a optimizar el servicio móvil en toda la isla. Además, se continúa trabajando en la modernización de radiobases, en la expansión de la telefonía fija y el acondicionamiento de las zonas públicas de navegación con vistas al proceso de informatización de la sociedad cubana. La puesta en funcionamiento del nuevo secadero en el municipio de Chambas y el inicio constructivo de otro en Bolivia augura un incremento en la calidad de la entrega del grano y un alza en los rendimientos fabriles en Ciego de Ávila. Ese proyecto, junto con la explotación de 4 silos de reposo de 100 toneladas cada uno en la unidad empresarial de base Raúl Cervantes, ubicada en el norte avileño, garantizará la calidad del arroz estatal y del sector cooperativo campesino. Los avicultores de la provincia de Ciego de Ávila lograron de enero al cierre de septiembre una de sus mayores producciones de huevos al totalizar más de 81.872.000 posturas. El volumen recolectado representó alrededor de 17.600.000 unidades por encima de lo planificado para ese periodo, una muestra de la eficiencia y el esfuerzo de los 970 trabajadores que forman esta agrupación, de la cual el 45% son mujeres que atienden los centros de gallinas ponedoras.
El concurso Trasagua del proyecto Agua Amiga de las Niñas y los Niños, en su nueva edición para el año 2019, hace su lanzamiento el primer sábado de octubre en todo el país, celebrando el Día Interamericano del Agua. Ya la provincia se prepara para celebrar la Jornada de la Cultura Cubana del 10 al 20 de octubre próximo. En efecto, precisamente el 10 de octubre, fecha de inicio de esta conmemoración, la emisora provincial Radio Surco festeja su aniversario 66 en medio de múltiples actividades, pues la radio también forma parte de nuestro acervo cultural. Así es, Alexei. Tal es así que la voz y el sonido identifican la vida, los gustos, preferencias y las costumbres de una comunidad y su gente. 6 décadas después de su fundación, el sistema de la radio en Ciego de Ávila cuenta con 4 emisoras municipales y corresponsalías en cada territorio, todas con un rasgo distintivo. Por ejemplo, ¿sabe cuál es la voz de la parranda? ¿Y cuál es la que amanece con el cantillo del gallo? Veamos. En Radio Chambas, las 2 de la tarde, abrimos nuestras puertas sonoras. Así inicia cada tarde Radio Chambas, la voz de la parranda, una emisora que ya cumplió 14 años de fundada y transmite de 2 de la tarde a 8 de la noche, una variada programación dirigida a un público diverso y heterogéneo. Radio Chambas es la voz de la parranda porque precisamente está basada en nuestra tradición mayor, las parrandas del gallo, el gavilán en Chambas y en Punta Alegre, la salina y el yeso. Entonces, como una forma de permanencia en cuanto a nuestras tradiciones, creo que lo más correcto es que tanto el barrio La Salina como el Yeso, como el Gallo el Gavilán, tengan su insignia aquí, que es la voz de la parranda, Radio Chambas precisamente. Personas de todas las edades sintonizan Radio Chambas en busca de aquellos espacios de su preferencia. Estudios de público demuestran la alta aceptación de este medio entre quienes habitan el territorio chambero y zonas aledañas. Para mí Radio Chamba es una emisora espectacular, una emisora que nos mantiene informada. Cuando el ciclón mismo toda la noche nos tenían dándonos la noticia. Me gustan todos los programas, me gusta hasta el programa infantil que a los niños les gusta también y lo oyen, el noticiero, todos los locutores son muy buenos. Yo creo que para mí es lo máximo. Tradición, alegría, actualidad, pudiesen ser algunos de los calificativos que definan a la voz de la parranda, un medio que a pesar de su juventud ha demostrado que forma parte ya de la vida de quienes habitan este territorio del norte avileño. Desde esta esquina, la más parrandera de Ciego de Ávila, fue un reporte de Jaime Mujica Pérez. La radio en la ciudad de Morón ocupa un lugar especial en el corazón de cada habitante de este terruño. Sus 19 horas de transmisión están destinadas a informar, instruir y educar a los diferentes segmentos poblacionales del territorio. Tenemos para mujer familia, tenemos para la mujer específicamente, tenemos para público adolescente, tenemos para público trabajador, para niños de primer ciclo, para niños de segundo ciclo, para el público en general, para el campesino, o sea que creo que están cubiertos. Y las formas también de los espacios, casi todos los géneros, por ejemplo, están cubiertos con respecto a la música. Tenemos música mexicana, campesina, jazz, boleros, tenemos casi todos los espacios cubiertos en dependencia de lo que podamos ofrecerle a la audiencia. De ahí la excelente relación con los oyentes, para quienes se diseña con mucha intención cada proyecto que se pone en antena. Radio Morón es una radio comunitaria. Y por supuesto se debe a los intereses y las necesidades de la audiencia. ¿De qué manera nosotros logramos que esas necesidades sean o queden satisfechas, superar las expectativas de la audiencia? Bueno, es un proceso altamente complicado. ¿Por qué? Porque eso responde a las investigaciones sociales. Las investigaciones sociales que a veces las personas piensan hacer una gran encuesta o hacer un gran estudio, sí lo lleva, pero hay veces que ese sondeo de opinión, esa llamada constante de la audiencia, ese intercambio con las personas que asiduamente son oyentes de la emisora te van dando elementos para tú saber y te sirvan de termómetro realmente para dónde debemos enfocar el trabajo. Los 69 años de Radio Morón no la hacen longeva,
porque cada uno de sus 49 programas tiene la impronta de la juventud unida a la experiencia de sus trabajadores. Con nuevos retos, desafíos y el interés constante por la superación, Radio Morón destaca en la inmediatez, el mantener la información precisa a su público y en la difusión de lo mejor de la cultura y la defensa identitaria de la nación. Kenia López Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Avileña. Y hay muchísima alegría en toda la geografía avileña. Hace solo minutos concluyó el primer juego entre Tigres y Leones en el Estadio José Ramón Severo, con victoria para Ciego de Ávila 2-1, según nos informó el periodista Randolph Medina, que no se encuentra con nosotros, pero nos propone el siguiente reporte sobre los Búfalos acerca de su preparación en el Torneo Nacional de Ascenso. La manada de Búfalos prepara una nueva embestida. Se acerca el Torneo Nacional de Ascenso y en la Cardín los representantes de Ciego de Ávila se alistan como nunca, conscientes que ya no cuentan con aquel equipo que arrolló en 9 ocasiones a todos sus rivales, pero el gen ganador continúa impregnado en el grupo. Somos unos Búfalos renovados, con la juventud que se han incluido al colectivo, pero la mentalidad siempre ha sido la misma desde que empezamos este formato de Liga Superior. Siempre nos han inculcado a ganar y venimos con el convencimiento de la victoria y hacia allá vamos. Figuras como el propio Banier, Yacer Rodríguez, Elmis Reyes y Alfredo Hernández tendrán la responsabilidad de comandar un quinteto que muestra nuevos rostros, mucho talento y excelente dominio técnico. Es un equipo joven, ya que hay muchos de la categoría juvenil y que nos faltan varias figuras importantes en el equipo que se han retirado o por problemas no están en el equipo, pero nosotros con la mezcla de juventud y de experiencia sabemos dar el paso adelante, que es clasificar y después obtener un buen resultado en la liga. Entre los jóvenes destaca el gigante Pedro Bombino, jugador que espera por la confirmación de un contrato en Argentina, aunque no pierde la esperanza de representar a su terruño en la TNA. Si no me llaman, estoy esperando, me incorporo aquí a los Búfalos, que quiero jugar con ellos y aportar un poquito más. Dime de Argentina. Argentina, luego voy a ir a jugar. Para mostrar el básquet que tengo. Los Búfalos buscarán avanzar a la Liga Superior para que Ciego de Ávila esté representada por primera vez en su historia con 2 planteles, después de la clasificación inédita de las chicas junto a Santi Spíritus por el centro de Cuba. Randolph Medina desde esta esquina. Les recuerdo que estamos en vivo, Televisión Avileña y usted desde esta esquina. No se aparte, en esta esquina nuestra reflexión llegará hoy de la mano de la periodista Dalgis Zurita Jaime a propósito del tema que nos ocupa en esta emisión dedicada al aniversario 66 de la emisora provincial Radio Surco. Buenas tardes amigos, Sandra, Alexei, y porque además de este espacio nos une Radio Surco, pues muy próxima a su nuevo aniversario, para ella que nos desafía cada hora a las emociones del verbo, busquemos hoy, desde esta esquina, la palabra precisa. 66 años de compañía a los avileños tiene a su cuenta la emisora de la capital de Ciego de Ávila, una de las pioneras entre los medios de comunicación que existen en nuestro territorio. Más de medio siglo como centinela del acontecer político, económico y sociocultural de nuestras vidas. Ventana abierta y oportuna al mundo de las sensaciones. Perpetua e incondicional, aun cuando muchos asistimos impotentes al funeral de aquellos televisores en sepia, ahí estaba la voz de Radio Surco, tenaz frente a huracanes y crisis económicas. Porque será siempre esa sublime curiosidad de sus hacedores la que haga trascender a la radio en medio de la ascendente diversidad de contenidos y propuestas que propicia la digitalización. Será el apasionamiento de sus hombres y mujeres lo que le permita sobrevivir a las incomprensiones y la fugacidad. Mantener la radio en la preferencia de los públicos para defender la identidad del pueblo que somos es un desafío latente ante la vorágine informativa y seductora de Internet.
tarea difícil y hermosa la de permanecer para salvar. Por eso vale una parada desde aquí, con tal de agradecer el amor testarudo de los que han estado todos estos años detrás del milagro, del lado de allá del dial, para alimentarnos la imaginación, ponerle melodías a la rudeza de lo cotidiano y al piste a los sueños. Enhorabuena para Radio Surco y los radialistas que legitiman su lealtad a la emisora en medio de los torrentes audiovisuales de este tiempo, que se reinventan y se empeñan para estar bien cerca, para dejarnos estelas fecundas hacia el mundo maravilloso de lo sensorial. Es mi opinión desde esta esquina. ¿Y la suya? El periodista Damián Betanzos Hernández nos informa cómo marcha la ejecución de la primera bioeléctrica del país que se construye en el municipio de Ciro Redondo. Aledaña al complejo agroindustrial del municipio avileño de Ciro Redondo, se erigen aceleradamente modernas estructuras de hierro como sólido basamento de la primera bioeléctrica del país. Este proyecto es pionero en Cuba, se trata de generar energía a través de la biomasa. Vamos a usar en el periodo de zafra el bagazo del azucarero y en el periodo de no zafra el marabú como combustible principal de la planta. Está esperado que en el periodo de zafra podamos entregar entre 30 y 35 megavatios a la red y en el periodo de no zafra entre 50 y 60 megavatios netos. De ahí el sistemático chequeo a pie de obra de tan importante inversión, cuyos principales beneficios se centran en el ahorro de combustibles fósiles, la sustitución de importaciones y la transferencia tecnológica. El miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Ciego de Ávila, Félix Duarte Ortega, indagó por la estabilidad de los suministros y los avances de la obra, la cual deberá iniciar sus operaciones durante el primer semestre del venidero año. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fin de semana con muchas opciones, pero le dejo con el periodista Henry Godínez y sus propuestas. Para este fin de semana usted tiene la oportunidad de disfrutar una vez más de La Cita, propuesta teatral humorística que se mantiene en cartelera del Teatro Principal hoy viernes a las 9 de pasado meridiano. Y si quiere acercarse al arte joven de la vanguardia artística de Ciego de Ávila, acuda a la casa del joven creador de la HS, sitio donde viernes, sábado y domingo continúa desarrollándose la novena jornada Todo por el Arte, un encuentro con lo más renovador y contemporáneo del arte joven cubano. El patio de Artex del municipio de Morón recibirá este sábado al Príncipe, cantante cubano que siguen las más jóvenes generaciones amantes de su música. Propuestas culturales de fin de semana desde esta esquina. Un aire renovador para el humorismo escénico cubano lo es sin dudas La Cita, obra original de la dramaturga Andrea Doimiadios, quien comparte reparto en las tablas junto a la multipremiada actriz holguinera Venecia Feria. La apuesta se puso a consideración del público de Ciego de Ávila como parte de la gira nacional que desarrollan sus protagonistas junto al versátil humorista cubano Osvaldo Doimiadios, director de la propuesta escénica, que más allá de realzar los valores de la mujer en el humor cubano, articula un discurso inteligente para criticar al propio teatro, a la danza, a la música y a la cruel verdad de la vida en el arte. Sé que hay muchas mujeres en Cuba que escriben con mucho sentido del humor, que son excelentes actrices y que pudieran hacer... No tienen que ser propuestas iguales a estas, pero otras propuestas que puedan traer al centro de los escenarios, al centro de la vida cultural de nuestro país, pues propuestas que vengan desde el discurso de género también y que esté bien hecho. Los 7 cuadros que estructuran la apuesta muestran el talento de ambas actrices, quienes alternan en el espacio escénico a la vez que descubren al fondo de la escena los artificios del teatro de una manera consciente e intencionada. El texto de la obra revela la agudeza de los juegos de palabras que heredó Andrea de su padre, esos que permiten que ambas actrices se sientan como pez en el agua en cada interpretación, a veces cómplices, en otras rivales. Desde que se estrenara el 4 de abril de 2017 en La Habana, la obra no deja de sorprender al público por lo perfeccionista del trabajo de dirección de Osvaldo Doimiadios y del rigor que se imponen ambas actrices,
las que ya preparan su segundo trabajo en dueto para finales de este año. Queremos hacer una obra que hable sobre la mujer cubana o varias mujeres cubanas durante todas las etapas históricas, ¿no? Una visión bastante amplia. Pero esta vez quisiéramos incluir hombres, hacer una fórmula un poco diferente para no acomodarnos en esta forma de hacer. Y creo que mientras sigamos teniendo ideas y el público lo siga disfrutando y que nos acoja de la forma que nos ha acogido, bueno, estaremos trabajando juntas. La cita, un aire fresco humorístico que marca la diferencia, pues no solo una cita para dos. Henry Godínez, desde esta esquina. Y a propósito de las actividades por el aniversario 56 de la radio en Ciego de Ávila, se han entregado varias condecoraciones y reconocimientos, entre ellas el micrófono de la radio cubana. Premiar la constancia, la entrega y la pasión por lo que se hace, cada año tiene lugar cuando se celebra, por estos días, un aniversario más de Radio Surco. Galardones al mérito técnico, a la nueva generación, así como el Premio Nacional Micrófono de la Radio Cubana, que en esta ocasión Ciego de Ávila tuvo el beneplácito de recibir, constituyeron algunos de los reconocimientos entregados durante la gala por el 66º aniversario de la radio avileña. Cuando uno la recibe, pues uno ve en ella el reconocimiento de un grupo de personas que valoran tu obra durante varios años y aunque lo han recibido ya muchas personas en Cuba, muchos trabajadores de la radio en Cuba, cada vez que se le entrega a alguien es algo que se recibe con mucho agrado, pero también con mucho compromiso de seguir haciendo una radio cada vez mejor para las personas que nos escuchan. Otras distinciones se otorgaron a aquellos que por más de 40 años le entregaron su amor a los oyentes desde cabina. En esta oportunidad a Héctor Hipólito García León, director de programas, Edi Felipe Reverol Díaz, locutor, y al periodista Luis Hernández Cepero. El próximo 10 de octubre Radio Surco arribará a sus 66 años de fundada, pero con la convicción de que se sumarán más décadas llenas de compromiso y pasión de los que hacen la radio su casa. Laura Hernández Cepeda, Televisión Avileña. Responsabilidad en esa revista informativa de presentar al máster Orlando Córdoba, es el especialista responsable de darnos a conocer el estado del tiempo. 27.7 grados Celsius en la capital provincial. Y 27.4 en la ciudad del Gallo. Lluvias e intervalos, ¿qué está sucediendo? Esto se debe a un fenómeno que se llama meteorología brizote sucio y no es más que el traslado de nubes que se forman en el mar y el viento. Del componente este-nordeste lo trae tierra adentro y provoca actividad de chubascos y lluvias de forma de intervalo, primeramente en horas de la madrugada de la mañana en la Cayería y Costa Norte y después para el resto del territorio, como se observa aquí en la imagen de satélite. Situación que se va a mantener durante todo el fin de semana, ayudado también porque cerca de Nicaragua hay un área de bajas presiones que provocará actividad alta de humedad relativa y por tanto, tanto el sábado como el domingo, la probabilidad de lluvia sigue siendo muy alta, primeramente, como decía, en la Cayería y Costa Norte en horas de la madrugada de la mañana. Y después para el resto del territorio provincial, chubascos y lluvias a intervalos, tanto el sábado como el domingo, imponiendo viento del este de 10 a 25 kilómetros por hora el sábado y del este también el domingo, con mar tranquila en ambas costas y solo un poco de oleaje al norte de los Cayo Coco y Guillermo. Las temperaturas algo más bajas que en los meses anteriores debido a estos nublados y también a los vientos de componente este, y solo van a alcanzar valores mínimos en la madrugada de 21 y 22, 25 en la Cayería Norte, y las temperaturas máximas en la tarde no tan altas, 30 en la Cayería y 31 y 32 grados Celsius en los municipios del sur de la provincia de Ciego de Ávila. Ambos días con igual comportamiento de las temperaturas. Los datos astronómicos para este fin de semana, pues les diré que ambos días estaremos en la fase de cuarto menguante y la próxima fase será el martes 9 con luna nueva. El índice ultravioleta, debido a la nubosidad y las precipitaciones, no va a ser tan alto y solo tendremos el sábado 7 y el domingo 8. Ambos altos y muy altos, pero no extremadamente alto como ocurre en julio y en agosto. O sea que había mucho calor, ya las temperaturas han cedido un poco. Estamos al menos no se siente ese calor sofocante de los meses de verano.
Y por supuesto, eso es bienestar para todos. Estamos en días típicos del otoño cubano. El otoño para nuestro país es así, temperaturas agradables y chubascos e intervalos, como está ocurriendo en este mes de octubre, y que debe mantenerse hasta los primeros días de noviembre. Bueno, Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos desde esta esquina. En la recta final, más informaciones desde esta esquina. El director provincial de Acueducto y Alcantarillado, Héctor Rosavales Pérez, informa que en las zonas norte y sur de Ciego de Ávila se restablecerá el servicio de abasto de agua en las próximas horas. En tanto, aún se trabaja en la recuperación. El abasto se hará según el ciclo establecido. Pero no solo hay noticias tristes, ¿eh? El Quinteto Cuerdas y Voces del Llano, que dirige Gualberto Domínguez Pérez, estará este sábado 6 de octubre desde las 10 de la mañana en su peña habitual de Simón Reyes y Carretera Central al subir los elevados. Esta agrupación, Distinguidos Nacionales del Sindicato de la Cultura, está celebrando los 10 años ya de esta popular peña, que tiene su clímax el primer sábado de noviembre y que contará con la participación de artistas invitados, entre ellos el elenco de Palmas y Cañas. Así que no deben faltar a esta cita. De lujo esta invitación, y nuestra revista pone punto final. La cita será el próximo viernes a partir de las 6 aquí, desde esta esquina, en calle 3 y Avenida de los Deportes y por Televisión Avileña. Así es, no falte a nuestro encuentro informativo. Hasta entonces. Sí, sí.